Hello, hello, hello sorry, for, teacher. sorry for coming late, perdón, hoy sí me pasé cuatro minutos, sorry, I'm sorry. Teníamos un tema bien largo con el otro grupo, así que, sorry, excuse me, but I'm here, I'm here, at your order, right? Sir, you sir. José, how are you? Hello, Hi, teacher. teacher. ¿Cuál José, teacher? Eh, José Guadrón <laughs> y José Liceo, both. <laughs> <Loco> oh. <laughs> okay, Jose Guadrón, you look You look fresher today, right? Yes, yesterday and um, today is free for me. Ah, you see you you look different. You look, yes. you look like ah, relaxed, right? all, uh, all <laughs> uh, or oh. I Imagine, wow. Hey Jose Liceo, thank you for coming to class today, right? Uh, You were working yesterday, right, Jose? Jose Eliseo? You, you were working yesterday, right? Jose Eliseo? Hi, Jose Eliseo. Hi, Hi, teacher. You were working yesterday, right? Yes, teacher. I imagine. Okay, but thank you for joining the class today. Thank you very much. Thanks okay now uh anna hello welcome to class anna how are you thank you Be fine fine <laughs> okay good and we have lillian hi lillian how are you today lillian mrs galvez <laughs> hello <laughs> Ok, creo que hay un problemita ahí con el micrófono de Lilian, ¿verdad? Ya la vamos a saludar después. Ok, good. Now let's start immediately, right? We're going to review the platform. We're going to review the platform. Let's start right now. Eh, let me see. ¿Teníamos alguna preguntas en el grupo? Vamos a ver. Let me see. No, no hay preguntas, ¿verdad? Ok, no. Entonces, no, entonces nos vamos directamente. Eh, solo el caso de... Ah, no me aparece el nombre en mi celular, pero alguien me estaba preguntando unas oraciones. Le respondí en el grupo, pero no sé si lo terminó. Eh, solo me aparecen unos símbolos ahí en el grupo de WhatsApp. No sé quién es el que me mandó el mensaje, pero, pero bueno, espero que lo haya resuelto. Así que nos vamos directo. Let's go directly. To the platform, right? To the platform. Let me see. Here we have the platform. teacher oh. hey, Yes, tell me. Este, ya llegó la, la, la nota de, para inscribirnos. Excelente. Hoy sí, ya estamos con todo para enero. January, right? Este, ¿cómo se llama? Esa se imprime y se manda escaneada, eh, creo que sí. Eso entiendo yo, pero como dije, firme en azul y en el escaneo se ve que es azul. Okay. La... Sí, eh, José Guadrón, nos ayuda ahí. ¿Cómo se hace? Yo no lo he hecho, teacher, oh. porque nosotros estamos con el grupo de Holsing, pero ah, sí, se, sí se imprime la, el formulario, se llena con bolígrafo azul y se firma como está en el DUI para okay. que no haya problema y se escanea así en azul y se manda. No, que. Ah, okay. ¿Y se puede escanear con un celular, eh, José? No, que yo sepa, no. tienen que haber una computadora, un escáner, porque se pone la hoja de, eh, en el escáner y ahí es donde lo... Hoja... Ok, sí. Es... Bueno, uso la por, tecnología. Lo, por lo regular, teacher, este bueno, nosotros lo han hecho siempre los de Holsing, sí. pero eh, recursos humanos de cada empresa o donde trabajan parece que lo hace también. Bye, entonces, de acuerdo. Ana Mejía, ahí puede preguntar a Recursos Humanos, ¿verdad? Que le echen la mano, ¿sí? Ok, gracias. Okay. You're welcome, you're welcome. Good, any other questions before we start? ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar? No questions? Ok, let's start, right? Sí. Ah, perdón, sí, Ana, Ana eh, ¿logró contestar al fin, ¿verdad? Que era sin el puntito la... No, pero yo tengo una pregunta, ya me acordé. Ah, vaya. Sí, era sin el punto eh, y la otra que tenía duda era eh, la del listening, eh, segunda parte, el punto dos. ¿En la sección dos, entonces? Sí. ¿En la sección pero, el... va? Vamos ahorita, entonces, a la sección dos. Porque vaya ayer bien, se... Ah listening, la última. La última, Lisa. No, pero la, la última es un reading en la, en la sección no, 2. No, ¿El, no el, exa el examen. Ah, el, el examen. examen, el examen, bye. Ok, el listen. Esto lo bye. vamos a ver el, el jueves, pero nos podemos adelantar, no hay problema, Ana. Sí, porque tiene que ver con la clase de ayer. Ah, ok, excelente, very good. Es que Ana anda en todo, ¿verdad? Excelente, me agrada, me agrada. <laughs> Usted es una persona muy lista, Ana, la felicito, congratulations. En In inglés, ah. you say you're smart. You're smart. Ok, oh, okay. Eh, este, okay. ¿cuál era la duda? Eh, la, el la papá dos, la parte dos del de listening. La parte dos del listening. Ah, permítame que solo una parte me parece entonces quizás es otro plan. ese es el número dos no es el sí. número dos de, de listening. el 12. no Wadey Mark is leaving, verdad Mark is leaving, este no no entonces otro en la en, en la Vaya, aquí el, en, el en el examen mire póngase en la segunda es completar segunda. Completar, es, completar esa creo, sí esa ¿Vale? es Ah, ya. Yeah. Aquí cuando usamos do, does or would, no, va a la segunda parte. Part two. Ah, okay, aquí estamos. How is your la, sister? Mm. La, hoy se va a la dos. A la dos. Vaya aquí. Is that david over there Sí, uh, este aquí, ahí. ah, vaya. Ah, vaya, aquí este. va a ser lo siguiente, mire, eh, Ana no, pero ahí tengo la pregunta, yo ya, ah. le, ya, ya resolví, Ajá. pero tengo una pregunta, como es whiting y termina en vocal y consonante. Ah, no, pero sí. tiene dos vocales. Tendría que haber solo una. Solo una T, porque lleva dos vocales, tiene que llevar una sola vocal, one vowel. Uh, ah, una sola vocal. Ajá, yo, pero aquí eh, hay dos, eh, mire, hay dos B. Sí, entonces yo entendí como que las últimas eran vocal no, no, y consonante, no, no, no. pero entonces lo busqué en el traductor y me lo ponía correcto con una T. Pensé que era una excepción a la regla. No, 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 no es ninguna excepción. Simplemente le agrega ING, ¿right? Ok. okay. En cambio en, el, en la B sí, la com elimina la E y le pone ING. Es come. Sí, okay. muy bien. Sí, sí, sí. No puede bueno, hacer esa porque justamente esa no me sale bien a mí. Vaya, no se la puedo hacer, pero le puedo hacer un ejemplo parecido. Va, parece, bien. va, va. Entonces, le vamos a cambiar nombre, ¿verdad? Excuse y, me, teacher. Good yes. evening. Good evening. Hi. En este caso, prácticamente, yo estaba viendo la regla ahí. Si solo lleva consonante, una vocal, otra consonante. Ahí sí se le agrega la última consonante más el INC. ¿Verdad? ING. Pero con como... Repítamelo. Ajá, repítamelo que no le escuché bien. Repítamelo. El vocal. Ricardo, vocal. No, consonante, consonante, consonante. 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 Una vocal. Una vocal. Una vocal. Ajá. ¿Y otra consonante? Otra consonante. Vaya, pero es que... Sí, claro. Lo que pasa... No, no, es, no. Ricardo, lo que pasa es que... ¿Qué es lo que suena? Por ejemplo, en el... Ya le voy a poner aquí unos ejemplos. Let me see. Vaya, en el verbo shop, por ejemplo. ¿Sí? En este caso tenemos... Una consonante, una consonante, una vocal y una consonante. ¿Este es el caso, Ricardo? No, yo estaba viendo la regla normal, donde decía que había una consonante, una vocal y otra consonante. Ah, no, pero este es el caso. Ese mismo caso es. Pero es que lo quiero ah, explicar lo siguiente: que la SH okay. suena como una sílaba, con un solo sonido. ¿Sí? Ah, ok. Entonces se considera como una sola consonante. ¿Sí? Ah, uh -huh. ya, ya ah, comprendí. Entonces, sí, entonces, en este caso, vamos a doblar la última. Vamos Ahí a se shopping. duplica la P y se termina sí, ING. Correcto. Otro caso sería, que le... déjeme ver, El, este sí, ya, eso es conocido, ¿verdad? Porque solo es una consonante. Sí, entonces... ¿no? entonces, cutting, Ajá. cortando, ¿verdad? Pero hay otro, ¿eh? déjeme ver otro. Uy. otro. Sorry? Getting, getting. Getting. Get get, get. Pero igual, ahí está Ajá. fácil, porque solo es una consonante, una vocal una consonante. No, es que quiero una donde aparezcan dos letras, pero suena como show. una sola sílaba. Show. Show. Yes. No, lo que pasa en el caso de show es que la W suena como una vocal. What? Ajá. Y en ese caso en solo este se, agrega se agrega ING. ING porque la, la W tiene un sonido de vocal en esto vamos entonces al sonido de, de, de al sonido, la letra correcto, ah, okay, yeah. vaya otra okay. cosa, el fix, arreglar fix en este caso usted dice ah se dobla la última, no 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 porque la K suena como KS la perdón la X suena como KS fix Ajá. ok entonces solo le agrega la IN porque suena como una doble consonante la X Sí. Ok. Pero bueno, hay más ejemplos como en shop. Aquí sí, porque le. Sh, sh, este es un solo sonido. Ah, stop. Stop, ves. Stop. Ajá, este es otro ejemplo. Ah, aquí suena un solo sonido. ¿eh? Solo, solo la S, ajá. Ajá. No suena, pero suena como uno solo. Es que la S es, no sé cómo decirle. Es solo un sonido, ves. Entonces, por eso se dice stopping. Ok. Pero, generalmente, o sea, cuando hay dos vocales en medio, pues siempre solo le agrega ing, no vaya a doblar ninguna. Y hay un ejemplo especial. ¿Verdad? Como... Entonces, teacher, se si agrega la, la doble cuando hay consonante, vocal, consonante. Excelente, esa es la fórmula. Y hay una excepción como de unos cinco verbos nada más que llevan dos sílabas, como en este caso de transmit, transmitir, llevan dos sílabas, pero se le dobla la última porque la fuerza de voz va en la segunda sílaba. Normalmente los verbos llevan la fuerza de voz en la primera sílaba. Sí, sí. sí. Normalmente. Pero en este caso, en este verbo y otros, otros cuatro más que no me recuerdo ahorita, eh, la fuerza de voz la llevan en la segunda sílaba. Entonces, en ese caso se dobla la última consonante. Pero solo son como unos cuatro o cinco verbos lo más. Así que no, esta regla no es muy común, ¿verdad? Okay. Transmit. Thank you, quiero ver, hay otro verbo, es que no me recuerdo ahorita. Transmit. Eh, no, no me recuerdo. Pero ahí, connect. Connect. Con, creo que connect también sería. Vamos a ver. Conect. ¿Connect? Sí, me suena. Pero lo voy a investigar. Déjémoslo dejémoslo ahí y, porque no estoy seguro. No quiero enseñarles algo y, que y, no estoy seguro. <laughs> y y, y es es sleeping. No, no, ahí no. Porque lleva dos do vocales. Sleep. Yo solo le, se le agrega ING. Sí. Vaya, entonces dejamos ese ejemplo y hay alguna otra pregunta de alguna parte que les cueste ahorita. Eh, regresemos a lo que estábamos viendo. Regresemos a lo que estamos viendo, pues. Ana? Ok, permítame que no puedo. No puedo Teacher, good night. Good evening. Good Hello. night, everybody. Hello, hello, hello. Tengo, tengo una pregunta. I have a dígame, question. dígame, Jenny. En el examen, para el examen final, a mí me falta un, un literal que por eso no me llego al 100. Uh -huh. Y le doy, y le doy, que es el número 2, justo lo que estamos viendo, el, el, wait, el waiting. Uh -huh. Y, y, y ya, no ya me di por vencida, le pongo is waiting, le pongo, le agrego T. Ah, en esa nos habíamos quedado, perdón. En ¿A esa bien, no creo que tengo... Ahorita voy, error. Voy a terminar este ejemplo y, y, y después le... le este, ¿Cómo se llama? Seguimos con otra pregunta, ¿verdad? Es el mismo ejemplo de que, que Jenny me preguntó y qué más Ricardo o, o Eliseo creo que me preguntó, ¿verdad? Yo, teacher. Mi teacher. Ah, ok, permítame que no lo veo aquí en la pantalla. Is that... Eh, Your name is <laughs> Give me a second uh, Eliseo, right? Eliseo, Eliseo. yes okay, Eliseo and, and Jenny Esta pregunta es para Eliseo y para él. Is that Eliseo? Ok eh, Entonces vamos a poner Who yes. le, voy a, le voy a cambiar el verbo En lugar de ponerle wait Le voy a poner work debería hacerlo con wait teacher. lo hago con wait vaya pero déjeme es que, es que fíjense que yo estoy seguro que lo he puesto bien y, vaya, y oígame no me da bien, de ninguna oígame manera bien, oígame bien como cambiamos aquí el liceo vamos a decir que por eso no le estoy dando no. la respuesta verdad va ok va, por eso entonces sería who be is be he waiting por uh? pero ustedes solo van a poner esto van a poner la respuesta He, who is, who is he he's waiting? Uh, solo eso van a poner. Que yo ponía he is he's waiting, ajá, is waiting, ajá, pero no ponía he, no ponía he, va. No, he. entonces por ahí, eh, Jenny. Sí, teacher. Entiende, así ¿Sí? lo ha puesto usted o, o hey, lo ha man, usted? Ahorita, no, el, el. El he me, me faltaba teacher. Ah, vaya. Teacher. Ahorita, ahorita veo teacher. Sí, sí. Teacher, no es, es que válido. Es persona. Teacher, vale. no, es, sí, no es válido poner who is waiting. No, who is waiting no. Ah. No, porque aquí eh, quien está esperando es David. Y David está esperando a who. Ese who no sabemos quién es. Entonces, David está esperando a esa persona. Y David es he. David es he, correcto. Uh -huh. Si quieren lo ponemos así, mire, Who is David? Pero no lo van a poner ustedes, ¿verdad? Who is David? Waiting for, right? Sí, oh, okay. sí no me lo agarra, teacher. Lo estoy haciendo okay. y no me lo. Exactamente así, Jenny. Exacto. Sin. Sin puntos, sin nada eh, Ya me lo agarró a mí, fíjese Tisha Ahorita voy a, voy a volver a revisar porque Que no le ponga sí, ni me el me lo... punto ni, ni comience con minúscula Ok Ahorita Tisha La vamos a esperar Bien, Porque no quiero dejar porque ningún... Me quiero sacar 10 Tisha Pero yo quería que sacara 11 No teacher, <laughs> ya, la, ya la tengo correcta Tisha Ok, very good Eliseo Solo nos falta you. Jenny, solo nos falta Jenny. Vamos a ver. Pero yo no he dado la respuesta porque aquí he puesto el liceo, ¿Ya ven? El liceo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Yes. Yes. <laughs> ok, vamos a ver qué dice Jenny. Le recuerdo también que el día, oh. el día jueves eh, hacemos el examen oh. y hasta la medianoche está habilitada la plataforma para ustedes, ¿verdad? Así que damos el esfuerzo por terminar la plataforma antes del jueves ok, uh -uh. no, a Eliseo ya le no, dio, no teacher, este, será que me manda una captura de pantalla a, a mi número o al grupo Jenny, ok, ya Pero lo voy tú. a enviar, porque a Eliseo Con sí le dio, a Eliseo sí le dio, sí, yes, yo la tengo igual teacher, vaya si no puede eh, ahorita eh, me lo manda después, y ya sea yo aquí, okay. en la clase o después le, le contesto, ¿sí? Vale. Ok, teacher, está bien. Okay, good. De todas formas, lo vamos a ver el jueves. Y, y digamos, okay. digamos, si usted está en la clase el jueves, lo hacemos y, 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 y ¿cómo se llama? Y esa misma noche lo contesta antes de las 12. <laughs> Pero solo es el punto, los demás <laughs> tienen que hacerlos antes, ¿verdad? Okay. Good. Eh, ok. Entonces vámonos al repaso. Vamos a regresar a la sección 5. Let's come back to section number 5. Ok. Let me see. Aquí nos hemos quedado, ¿verdad? Uh, the present continues. The present continues. It's opening, it's opening, it's opening. Okay. Okay. Pay attention. Para mientras eh, les enseño mi nuevo, mi nuevo, fondo, ¿verdad? ¿Están las flores? <laughs> okay. ¿Cómo que son orquídeas, teacher? Uh, no, no son. Okay. <laughs> <laughs> so okay. yes, okay, now. listen, please, and watch. box. ready to study? present continuous. i want you to play the audio program and follow us on the explanation. before we begin, i want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. with this in mind, let's listen. present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job what is your brother doing these days he's traveling in the amazon who are your parents visiting this week they're visiting my grandmother. again it is important for you to recall the difference between these two tenses remember the simple present is used for habitual actions and present continuous is for actions that are happening right now. Uh, okay are you watching my screens ¿Se ve la pantalla. Yes, yes teacher yes good yes. now listen this is the difference between the simple present right and it says subject and verb she works i work you work etc etc but when you say she is working we use the verb, uh, the subject he she they we maria juan pedro antonio etc etc and then the verb to be is are or am right and then you add ing to the verb so we say she is working right but in this case, you're describing something that is happening in the moment. Describimos algo que está pasando en el momento. Something that is happening in the moment, right? And when we use the simple present, it's something that you describe that is happening like a routine, like a habit, right? Okay. For example, it's, ella trabaja, right? From Monday to Friday. Mm? So it's a routine. The simple present, right? Okay. Primera, Sorry. la primera oración entonces es, es sí. pasado simple no no pasado simple, simple present bastante simple ah, perdón. Uh -huh. yes simple present and the other one is present yeah. continuous right okay and notice okay, the structure here uh, i am working are you working yes i am no i am not don't say uh, yes i i living yes i working no 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 yes i am Yes you are. Yes she is. Yes he is. etc, cetera, etc, cetera, right? And when you make information question, where are you working now? I am working. No, I am not working. I need a job. Oh I am working in, in Holing. Excuse me. <laughs> I am working in Holing, right? Uh-huh. Oh, what is your brother doing? He's traveling. Who are your parents visiting this week? They are visiting my grandmother. Ok, aquí pueden ver el who en este caso es el sujeto, right? Porque e ellos son los que están visitando, ¿verdad? Who are your parents? Your parents visiting this week. Ah, no, no, perdón, no, no, me equivoqué, discúlpeme. Este, your parents es el sujeto en este caso, ¿verdad? Your parents. Es que quería compararlo con el ejemplo de, de, de David. ¿Quién es David? ¿A quién está esperando David, verdad? Pero sí, este caso es igualito entonces al de David. ¿A quién están visitando sus papás? ¿A quién está esperando David y a quién están visitando sus padres, verdad? Entonces sí, el who aquí sería un objeto, ¿sí? Objeto. Y el your partner sería el sujeto, el que el que visita pues. <laughs> okay, el visitado es el who, el que no sabemos, ¿verdad? Igual que en el David Uh, David es el que está esperando y el otro el que no sabemos quién es el, es el esperado ¿verdad? ok, good now uh, we are going to read the commentaries <clears throat> where are you working? I am working in a bank mm, ok uh, what are you doing right now? I am aquí sería I am continuing le faltó el ing aquí eliminar la e y el ing right i am continue the classes of english marvin i am studying english right now okay i am studying le faltó el verbo to be y el ing aquí a marvin right y aquí i am watching horror movies what are you doing right now i am watching horror movies estoy viendo películas de horror verdad H horror movie for example you say eh, eva horror. okay real madrid mother in love ah, horror movie right horror movies <laughs> okay so i'm watching horror movies good now eh, we were working with a with a conversation right asking about families but today we're going to make the uh, a work tenemos una tarea que hacer eh, copiaron todos la, la imagen que les envié ¿O quieren que se las proyecte ahorita para hacerle captura de pantalla? ¿La proyectamos? Proyecta, para hacerlo. Ahorita, ahorita mismo, o antes si se puede. Let me see. Okay, hágamele captura de pantalla porque vamos a trabajar en grupo. ¿Ready? Ready. Ok, now we are going to do uh, the next. We are going to work using the present continuous, right? In questions and in answers, right? In affirmative, and vamos a ver si hay alguna negativa aquí. No, no hay ninguna negativa. So questions and answer, questions and answer, right? Questions and answer, good. Now we'll make the groups. Vamos a hacer los grupos. Let me see. Vamos a hacer tres grupos, three groups, right? Group number one: José Liceo, Selena, Vanessa and Jenny. Okay. Okay, teacher. Group number two: Ana, Mengibar, José Guadron, Silvia. Yolanda, ¿verdad? Right? Y en el grupo 3 solo dos. William y Ricardo. Eh, no, voy a mover a uno, quizás voy a mover a, a Jenny al grupo 3. Okay. Vamos a moverla al grupo 3 para que esté más o Richard, menos. Me. Me, Yo me. grupo tres. Jenny, usted va a estar con el grupo 3. Sería okay, José, José Liceo, okay. Selena, Vanessa, group number 1 ana mengiba jose guadron silvia and yolanda uh, number two and uh, group number three Lilian, ricardo and jenny right okay, okay. Ferry, here, we okay here we go here we go José Liceo, hello. José Liceo. Había que, que llenar eso que nos ese, esos como diálogos que nos pusieron ahí. What are you doing? Sería. Es como presente continuo, ¿verdad? Sí. Yes, it's present continuous. Totally right. If you want, you can name a secretary. Nombren un secretario. Okay. And the person copia only the answer, right? Solo copien la respuesta para no perder tiempo, ¿verdad? Okay, la, the secretary, Vanessa. Ah, okay, yes. Vanessa. Okay. Yes. <laughs> okay. So, what are you doing? You're doing. Hey, Mark, I. Standing. I am standing. No, no, wait. I is, I am, or I are? I, I am. am. I am. Okay, don't forget the verb to be. No se les olvide el verbo to be, okay? Good. Okay. Okay, yes. Thank Lo you. lo dejo por ahí entonces eh, thank you thank okay. you hello teacher good evening I'm sorry hear you It is moving okay. now. It is moving now. It is moving now. Uh -huh. Exacto. Yes. Is moving Remember now. to erase the e. No se le olvide borrar la e, right? Moving. Moving. Ah, yes. yes. Eliminate the e. El yes. El yes. moving. 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 Uh -huh. yes. este okay. dice Marcy, how? Y el verbo es enjoy. Marcy, how how are you are enjoy are you enjoying enjoying, enjoying, enjoying and enjoying enjoying, enjoying enjoying your shopping, shopping trip, trip. Uh -huh. uh, uh, oh, uh, enjoy oh, No. Your brother ha, sí. a lot of money. ¿Cómo vamos ahí? ¿Todo bien? Aquí intentando. Yes, ah. sí, sí. Okay. Eh, por ahí están las oraciones, ¿verdad? Yes. ¿Por cuál van ahorita? ¿Por la primera parte ah. o la segunda? ¿Segunda? La segunda, te dice: ah. we, we having a lot of. We fun. are. We are. Uh, we are. No se le olvide el verbo to be, ¿verdad? En todas lleva el verbo uh, to be. Le van poniendo el verbo to uh -huh. be. Sí. Sí, porque en el otro dice, How do you? En el de arriba. Mm -hmm. Where are... How? Ajá. Uh -huh. How are you? How are you? No estaríamos en just. No, do no. Mm -mm, no. Ah, ok. No, verbo to be. Uh -huh. I, vaya, léame la primera, ¿cómo dice? Hi, Stephanie, what? What are what, you doing? No, no, no. no. What no. are you? What are you doing? Uh, Corríganmela ahí, por favor. What are you doing? Uh, what are you doing? Hey, Mark, I... I am studying. Okay, standing, standing. Standing. I, I am standing in elevator in elevator. elevator in it's step is stock se trabó okay yeah oh, I no. wait it Moving it it is are, It um, is what, or it, it are it is it is right it, it y no, is y no se le olvide eliminar la e aquí sí se elimina la e y se le pone ing right Sí, sí. muy ah, Creo que ya agarramos el, la dinámica, ¿ok? Muchas yes, gracias. No, Thank no you. se le olvide el verbo to be. Okay, you're welcome. Continu okay. Okay. Entonces en el A sería Mercy. How are you? Sí. Tuya. no, es, no cuando solo... se... es la otra que ah, quita la la, la ¿eh? en el house en, hub, en uh -huh. hub. ah okay okay I mean... ah vi ah también ready group number one estamos listos ya yes yes, yes. yes. regresamos entonces yes okay okay good Let's go You're starting mute. <laughs> Pero ya está en speak. No, no, no. le gusta, no le gusta, Ana, estar en mute. No le gusta estar en mute, ¿verdad? <risa> <risa> okay. Sí, sí, verdad. No, es que es sí, que, sí, que sí, se, el, se, se me olvida. No problem, no problem, Ana. We, we like to listen to you. Nos gusta escucharla. okay. number one, please. Group number one. Sentence one, group number one, please. Hi hey, Stephanie, what are you doing? Excellent. Group number 2, letter B. Hey, hey Mark. I am standing in an, in an elevator and it stuck. Stuck. Stop. Right? Stop. No, no, no. Stop. Stop. Stuck. 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 Sten. Sten oh no are you okay yeah i waiting i i, I wait i wait it it moving. Uh, it is it, it our, is moving ah, okay it is moving it is moving now thanks goodness okay good group number three please group number one i'm sorry group number one marcy marcy how are you and justin enjoying. enjoying your shopping trip okay enjoying your uh, uh -huh. are you and justin enjoying your shopping trip uh -huh. group number two please we we are having a lot of fun group three group three how how are your brother spending a lot of money? Where to be? Where to be? Are, um, are, or, excuse me, teacher? Are, um, or is? Only one, please. Are. 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 Mm, mm, your brother? Is. Yes. Your brother? Um, is right. Are your brother spending a lot of money? Okay, wait. Is your brother? Is your brother? Yes. Is your brother? Continue, please. Is your brother? Spending a lot of money. Good. Yes. Black Friday or Christmas, right? <laughs> Spending yeah. a lot of money. Eh? <laughs> <laughs> Está gastando de todo el piso. Todo el aguinaldo. Se le fue. <laughs> ok. Now, group number two. No, mom. He. He's no, mom. Fine. He is buying. 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 Only one. Or two things. Things. That's Thanks all. all. No, that's all. That's all. Eso es todo. Solo está comprando eh, papel higiénico y, y jabón. <laughs> ok, oh, y seis, seis latas de... Seis latas de... De eso, que hace de, daño. No, no, the who. <laughs> uh, okay. okay, good. Thank you very much. Very good. Now we're going to start with the presentation today. And listen, please, and watch. I come from a big family conversation, right? Quantifiers. That means uh, words that we use to uh, say the number of something, but we don't know exactly the number, right? No sabemos qué, qué número exacto de cosas es, pero sabemos que es poquito, es bastante, es mucho, es más o menos, right? So that's when we use quantifiers, para numerar algo que no sabemos el número exacto, right? Okay, let's start with the objective, please. Ricardo, can you read the objective, Ricardo, please? In this lesson, participants will we will listen to a conversation between two people talking about their families size using quantifier quantifier, right? Quantifier. Oh, correct. Yes. Thank now. You. No, thank you, thank you, Ricardo. Okay, now the vocabulary for this. Actually, that means en verdad. La verdad es que, actually, eh, an only child, hijo único, el consentido, right? <laughs> an only child, typical, no, algo típico, typical, great, grande, right? Presence, that means regalos, give, right? Now please repeat us to me. Actually, an only child. Typical. Great. Presence. Okay, now we have the conversation. I come from a big family. Marco says. How many brothers and sisters do you have, Emily? Emily says, "Actually, I'm an only child." Really? Yeah. A lot of families in China have an only child these days. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have 3 brothers and 2 sisters. Wow. Is that typical in Peru? I'm not sure. Many families are smaller these days, but big families are great because you get a lot of birthday presents, right? A lot of birthday presents. Good. Now, please repeat after me. Ready? How many brothers and sisters do you have, Melie? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. A lot of families in China have only one child these days. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? I'm not sure. Many families are smaller these days. But big families are great. Because you get a lot of birthday presents. Okay, notice this, right? Only child, a lot of a lot of uh, many and a lot of right so these are words that you use to quantify when i say many you have the idea okay mucha familia right no son poquitas son muchas right many okay and a lot of bastantes bastantes is like you know like 90% right noventa percent right? so you say a lot so these are quantifier. right now check it out the quantifiers right ricardo can you read the lesson objective for the second part please in this lesson participants will be exposed to quantifiers and their meanings excellent the, the participants you are going to learn about quantifier right and let's start saying uh, what is a quantifier, right? A quantifier describes count and non-count nouns. In this case, what are some examples of count nouns? Uh, in singular, we have, for example, uh, a meal, an egg. It's only one, right? A meal, it could be breakfast, lunch, or dinner, right? Meal, one. An egg, only one egg, right? Only one egg. And then we have uh, plural right in plural we have some eggs a few potatoes so you don't know how many eggs right you have probably three eggs four eggs 20 eggs the idea that there are some right and when i say a few potatoes unas cuantas papas right unas cuantas La pa pa la pa la pa la pa la okay. A few, a few potatoes, right? Good. So many cars. Muchos carros. Right? Boom boom. Many cars. So these are count nouns, countable, separable, and they are have singular and plural form, right? They have plural and singular form, right? Okay. Again, con nouns have plural and singular, are conta, o se pueden contar, right? And they are separable. And in these cases, we use the words some, a few, and many to indicate a quantity, but no a very specific quantity, right? Decimos algunos, unos cuantos. Muchos, right? But we don't know. Ah, quiere decir que son 20, son 30. We don't know. We don't know, right? We don't know. So, but in this case, these are the countable nouns. Now, let's go to the other noun, non count nouns. The non count nouns, for example, is food. You say all food, toda la comida, right? All food. Nearly all water, casi todo el agua, right? Okay. un tiempo que casi todo el agua salía con color raro, <laughs> nearly all water, right? casi todo el agua. In this is, in this case, water is non-countable, right? juice, some juice, a lot of salt, a lot of salt, right? so in this case we say, uh, sorry, excuse me, we say that mucha mucha sal But in this case we cannot count la comida el agua el jugo y la sal right no se pueden contar you cannot say two salts <laughs> three juice for water <laughs> no and incorrect the water the juice the salt and the food are non count so they are not plural or singular they are not separable no son separables no tienen plural y singular And you cannot count them. No se pueden contar. One water, two water, three water. No, no, no. And no. Right? So, we can use the quantifiers with both. Con nouns and no count nouns. Right? Podemos usar los quantifiers con ambos. Con los contables y con los no contables. Any question? Sugar, teacher. Sugar. 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 No countable. Not countable. Y Rice. For example, look, eh, rice no contable. Uh -huh. For example, when I say eh, sugar is no contable, right? But the spoon of sugar, yes, right? Pero las cucharadas de azúcar, spoon of sugar, yes. Esas sí se cuentan, right? Spoon of sugar. Okay. Pero el azúcar en sí, como en sí eh, Ana, esa no se cuenta, ¿verdad? Es como okay. cuando usted le echa el azúcar al, al café, right? One, two, three. 4 five, y me dice? Uh. One, two. okay, good, excellent. <laughs> Necesitaba hey, otras dos más. <laughs> yes, José Guadrón Este, yo quería preguntarle algo. Yes. <laughs> eh, yo he visto en algunos artículos que le quitan eh, a la lot of le quitan el dicen, es, es lot, todo dicen a ¿cuál es la diferencia? Es exactamente lo mismo, puede decir a lot of soul en lot of soul. Ambos son correctos. Y son, se usan es. exactamente iguales. ¿Con off o sin off? Sería lot of. Siempre, siempre se usa lot, siempre se usa off. Solo la no, diferencia, sí. a lot. Ah, sí, sí, tiene razón, a lot yo Soft. Ah, sí. Es ah, lo sí. mismo, sí. Fíjese que hay una pequeña diferencia. Sí, yo he visto en algunos, en algunos párrafos eso, que algunos lo tira completo. Y, en ¿Y otros otro no. Pequeños. Hay una pequeña diferencia, pero en la práctica son lo mismo, José. En la práctica son lo mismo. Yo me acuerdo haber leído que había una pequeña diferencia. Se lo voy a buscar y se lo voy a responder en el WhatsApp, ¿verdad? Y si puedo, pues mañana se lo digo al grupo, pero pero en la práctica es igual se usan igual verdad okay a, a lot salt and a lot of salt okay ¿Sí? okay good now no more questions now let's continue please quantifiers what quantifiers I use with count nouns I use all nearly all most a lot of Some, many, not many, a few, few, no one. So we can use all these quantifiers with count nouns. Vamos a usar estos quantifiers con los count nouns, right? Okay. Now, what about the non count? We use all, nearly all, most, a lot of, some, oops, sorry. Me chupoteo aquí. Okay, good. So look, I use all for both. All se I can say all fruit, all mangoes, for example, and all water. That's correct. Nearly all friends, nearly all juice. so with both right most most uh, carrots most oil correct entonces podemos usar most nearly all y all con both conto pero no conto right a lot of a lot of tomatoes a lot of chuco a todo chuco right A lot of we can use a lot of for for the two contable and uncountable, right? Some you can use some for countable and you can use some for no contable But listen to me. Many, not many, a few, few, and no one are exclusive for count now, right? Okay, many. Not many, a few, few and no one are only for count nouns. Okay? Good. Any question? No question. No questions. Here we go. Ya se nos fue el tiempo, solo cinco minutitos más y terminamos. Okay? Good. Examples. All the students made their homework. All use was good. You know? All can be used for countable and no countable. the color green is countable. the color blue is not countable. nearly all cars were working. nearly all food was good. cars is countable. food is not countable. nearly all, nearly all. most houses are beautiful. most oil was spilled. right. la mayoría de casas son muy bonitas. la mayoría de aceite se derribó, se derramó, sorry. okay. so we use. All, nearly all and most for both countable and uncountable. Right? Okay. Now, let's continue with more examples. Many fast food restaurants serve hot dogs. So many is exclusive for countable, right? There is a lot of soul. He eat a lot of hamburgers. So salt is not countable, and hamburgers is countable. So you use a lot of for both, countable and uncountable, right? Okay. There are some eggs in the refrigerator. There is some milk in the cup. So we use some, for both countable and uncountable, right? Okay. Let's continue, please. Not many, no many is exclusive for, for contour, right? uh, No a muchos niños les gustan los vegetales, right? Yes. Y los que les gustaba, pues crecieron peches, Y si no, pues ahora son muy cholos por mucha pizza, pupusas y tacos. <laughs> okay. So not many kids like vegetables, ¿no? casi a ningún niño, verdad? There are a few cookies in the box. Ya quedan unas cuantas galletas, nada más, unas poquitas galletas. So, not many and few is only for countable. There are a few cookies in the box. Ah, aquí la repetimos, perdón. Few friends came to her party. Few friends came to the party. Unos cuantos amigos. Los amigos se pueden contar, ¿verdad? En el Facebook tienen como 500 amigos. Y en la vida real solo lo llegan a visitar como tres, <laughs> ¿ok? So few friends, unos cuantos amigos son los de verdad, ¿ok? Good, no one has, no one was on the street, nadie estaba en la calle, ¿verdad? Right? Todo el mundo, todos se han ido para una para la fiesta, ¿verdad? Pero no, ustedes no se van a la fiesta, recuerden, right? Pavito en casa ya, yeah. no van a andar bailando, ¿verdad? Ven a bailar la cumbia. baila con la consola. No, no, please, no. Only in your house. With your family. Right? <laughs> no. One... Nadie reventando cuete, right? <laughs> good friends, good friends. But a few. Solo unos cuantos. <laughs> a few friends. No van a ir con todos los de la colonia, ¿verdad? Como 50, 60 ahí, todos juntos bailando. No, no. <laughs> ok, good. Any question, please? ¿Any questions so far? No question. No question. No teacher. Ok. No question teacher. Eh, Les quedo de viendo los videos de la plataforma. Porque ya no nos quedó tiempo para más, ¿verdad? Este, I want to say congratulations. Quiero felicitarlos porque trabajaron muy bien con el presente continuo. Eh, pero si hay alguna otra pregunta de presente continuo, eh, me dicen. Nos manda, yes. la, la, Nos presentación. manda la, yes. la presentación. Yes. La al, presentación al al grupo de, de WhatsApp. Okay. Yes, teacher. Very good. Yes, teacher. Eh, todos están. ¿Ya terminaron la sección 5 todos? Yes, teacher. Yes. 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 No, teacher. No, no, Lilian, todavía le falta. este sí. si, si tiene alguna pregunta, Lilian. Este me la hace saber, ¿verdad? Sí, sí, thank you. Ok, eh, ahorita le estamos buscando a, a, a José Guadrón la diferencia. Vamos a ver qué nos dice. Es que yo lo, yo lo he visto. No, no. Ya, ya le voy a decir cómo aparece. Aparece como lots of y a lot. Esas son uh -huh. las dos formas que aparecen, ¿verdad? Es Dice yeah. que puede ser usado en ambas formas. En, en contable noun y no contable. ¿Verdad? Ok. Eh, pero dice que en oraciones déjenme ver. Dice que se puede usar en todas formas, José Guadrón. En afirmativo, negativo y preguntas dice. Los dos. Entonces, para terminar la clase, solo termino de explicar a, a, a José Guadrón, al menos lo que le acabo de investigar ahorita ahí en San Google, ¿verdad? Que este, yes. es lo mismo, ¿verdad? Lots of okay. y a lot of. Lots, okay. pero, pero José, mire, en ambos se usa la preposición of. Solo que en sí. uno es lots of y el otro es a lot of. ¿Sí? A lot of. Lots, uh -huh. pero okay, son... voy, a buscar, voy a buscarlo, me voy a fijar. Vaya, búsquelo en otro, porque aquí hay varios libros ahí de gramática, verdad. Yes. Busquen usted y yo también lo voy a buscar y ahí comparamos información, ¿ok? Yes, Thank yes. you very much, everybody. God, God bless you. Good night. Good night, Good night teacher. Good night, teacher. Good night, Good night teacher.